Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y ya estamos listos, podemos comenzar. Disculpen el retraso que tuvimos en la transmisión, que debía de comenzar a las 11, pero bueno, cuando las computadoras dicen no, pues no se puede comenzar si las computadoras no dicen que sí. Así que pues ya estamos listos para comenzar. Tengo el honor de, bueno, darles la bienvenida a este curso titulado Estilo de Vida Activo, que es un curso que estaremos dando en tres partes, ¿no? La primera parte será el día de hoy lunes, posteriormente el día miércoles tendremos la segunda parte del curso y finalmente el viernes tendremos el cierre. Este curso que estamos organizando entre la Secretaría de Salud de Yucatán y el Colegio de Psicólogos también del Estado de Yucatán, que está con nosotros, pues por supuesto es con motivo del Día Mundial de la Actividad Física, que pues fue el 6 de abril, así que bueno, seguimos en el mes de abril y para nosotros pues es sumamente importante que aprovechemos este mes para pues reforzar todos los mensajes que sean posibles acerca de la actividad física. Y quisiera yo, voy a dejar de compartir para que ustedes puedan ver quiénes me están acompañando el día de hoy y quisiera presentarles formalmente a los ponentes que tendremos el día de hoy para que yo pueda ya dejarles con ellos y comenzar su participación. Primero que nada, está con nosotros el doctor Nazul Aké Montiel. Hola, doctor Nazul, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nazul. Ya ven que el doctor Nazul pues siempre nos acompaña en todos nuestros cursos, cuando tenemos que hablar acerca de la importancia de la actividad física. Y pues bueno, el doctor Nazul ya es sumamente conocido por toda la gente que participa con nosotros en la Secretaría de Salud. El doctor Nazul es médico cirujano, él es egresado de la UNAM, especialista en medicina del deporte por la UADY, médico del deporte en los servicios de salud de Yucatán y vicepresidente de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte. Así que bienvenido, doctor Nazul, muchas gracias por estar con nosotros. También está con nosotros la maestra en psicología aplicada en el área del deporte, Gabriela Moreno Basulto. Buenos días, maestra, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta representación tan importante para nosotros como Secretaría de Salud del Colegio de Psicología o Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán. Y pues por supuesto, ahorita van a entender, ¿verdad? Por qué es tan importante que profesionales del área de psicología del deporte pues también nos estén acompañando en este proceso de los estilos de vida activo que bueno, son por decirlo menos importantísimos para preservar y para conservar la salud. Así que bienvenida maestra. Y por último, pero por supuesto no menos importante nunca jamás, está con nosotros Pepe Molina, que es nuestro activador físico, nuestro maestro consentido de yoga, tanto en línea como en las UNEMES, el maestro José Molina Estiliano, él es administrador de profesión, activador e instructor por vocación y yogui por convicción. El maestro Pepe tiene 22 años promoviendo el estilo de vida activo y saludable por medio de clases grupales y presenciales y en línea. Y ha estado hace 10 años en el programa de actividad física de los servicios de salud de Yucatán, de la Dirección de Yucatán de Nutrición. Y pues le encanta el lema, tú que puedes, muévete. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Si quieren ir preparando la primera parte de la presentación para que yo pueda ir nada más comentándoles a quienes están con nosotros en Facebook un poco la dinámica. Primero vamos a comenzar, con la exposición del doctor Nazul. Nos va a platicar una primera parte, una introducción acerca de este curso. Posteriormente tendremos una pausa activa con el maestro Pepe. Así que no se vayan a ir para que estén pendientes de nuestra pausa activa y posteriormente la maestra Gabriela Moreno pues también nos dará su parte que nos comparte el día de hoy y que pues nos trae para compartir con todos ustedes. Así que doctor Nazul, te dejo el auditorio, ¿verdad? Para que puedas comenzar tu presentación. También está con nosotros el doctor Víctor Balam, aquí acompañándonos en el Facebook Live. El doctor Víctor también es conocidísimo médico del deporte, es nuestro coordinador de actividad física para la salud aquí en la Secretaría de Salud y pues también está aquí para acompañarnos y por supuesto para comentar y para reforzar y pues por supuesto para estar siempre presente en los eventos que tenemos de actividad física. La verdad es que ellos han tenido unas semanas bastante intensas, muchas actividades promoviendo la actividad física en todo el estado y pues por supuesto está con nosotros el día de hoy. Así que, doctor Nazul, si quieres comenzar a compartir tu presentación, adelante.
Muchas gracias. Buenos días a todos. De nuevo, pues aquí en este mes de abril, pues celebrando, ¿verdad?, el mes de la actividad física a nivel mundial. Vamos a hablar hoy de, pues, actividad física para la salud en este curso, que es un estilo de vida activo. Vamos a ver en los siguientes minutos la importancia que tiene conocer todos estos temas, que ya llevamos mucho tiempo difundiéndolos al público en general, personal de salud, a toda oportunidad que tenemos para poder hacer estas intervenciones, pues queremos aprovecharlas de la mejor manera para poder dejar claro estos conceptos que vamos a ver durante los siguientes minutos. El objetivo general, por supuesto, es pues identificar la importancia que tiene vivir una vida activa y las oportunidades que podemos tener para poder alcanzarla. Es importante también que en unos objetivos más específicos que podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible que conozcan los factores que determinan por qué hay inactividad física y también que la gente conozca y sepa cuál es el impacto del sedentarismo desde el punto de vista físico en la salud mental, ¿verdad? Y el aspecto social también. Ya tenemos también aquí, como ya lo presentó la directora, personal de psicología. Es bien importante ya que también tenemos que tener en cuenta que todo esto de la actividad física, el sedentarismo, el ejercicio, tiene un componente conductual interesante y muy determinante. Vamos a hacer una reflexión porque es importante que las personas que están viendo este tema, ya sea que sea personal de la salud o que no lo sea, todos podemos hacer una introspección y reflexionar acerca de nosotros mismos para poder tener, pues, empoderarnos de este tema y poderlo difundir de la mejor forma. ¿Cuándo fue la última vez que hice ejercicio? Cada quien hágase estas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que hice un deporte? ¿O cuándo fue la última vez que salí a caminar, corrí, troté, me subí una bicicleta? ¿O cuándo fue la última vez que hice alguna actividad, cualquiera que sea, que me dejó sin aliento o que sentí incremento en mi frecuencia respiratoria o mi frecuencia cardíaca? ¿Estoy preocupado o estoy consciente de comer bien? ¿Descanso bien y el tiempo suficiente? ¿Conozco si estoy enfermo de algo? ¿Y si estoy enfermo, me apego al tratamiento? ¿Fumo? ¿Tomo bebidas con alcohol? ¿Consumo medicamentos, drogas recreativas? ¿Sé cuánto peso? Esta pregunta, bueno, soy nutriólogo, ¿verdad? Nuestros compañeros nutriólogos lo saben cada que ven a pacientes, ¿verdad? Hay mucha gente que pues parece que está al tanto de su peso, pero no es así. Cuando ya llegan a un servicio de salud, generalmente estos pacientes no tienen la menor idea o tienen poca idea de cuánto están pesando. Y eso es importante porque a veces este numerito que involucra muchas cosas se va para arriba y ni cuenta nos damos. A nosotros los médicos también nos pasa que los pacientes no conocen su presión arterial y es un valor que se obtiene bastante sencillo y que una cifra elevada nos puede dar un sinnúmero de factores de riesgo para múltiples enfermedades. Aquellos pacientes que están enfermos, que ya cursan con alguna patología y que están tomando sus tratamientos farmacológicos, ¿están controlados? Todas estas preguntas que he puesto aquí, cada quien puede reflexionar y también si tienen familiares con alguna enfermedad o que sepan que no están haciendo ejercicio, que no salen a hacer actividad física, es bueno que hagamos estas reflexiones para poder promover el mensaje de salud que les traemos en los siguientes minutos. Definitivamente no cabe lugar a dudas que el ejercicio pues es una medicina, ¿verdad? Para nosotros como médicos del deporte, en la prescripción de la actividad física, nosotros hacemos esta prescripción como se haría con cualquier otro medicamento. La gran ventaja es que la actividad física, el ejercicio, el deporte, cuando es el caso, pues está ahí, es gratis, no se necesita mayor cosa para poder ser físicamente activo, pero a veces no lo sabemos. Siempre decimos en estos cursos y en esas intervenciones que los temas y los dichos aquí expuestos pues no son ocurrencia de nosotros, hay demasiada información al respecto
Como pueden ver en este buscador científico, si ponemos los términos actividad física, ejercicio y salud, pues en esta línea del tiempo muy grande podemos encontrar más de 190 mil resultados de trabajos que hablan al respecto. O sea que información hay mucha. Si pongo comportamiento sedentario en este mismo buscador y reduzco el tiempo de búsqueda a solo 2 años, pues no alcanzaríamos a leer estos más de 4.300 artículos que están ahí descritos. Quiere decir que también hay mucha información. Las políticas de salud y el trabajo de los profesionales de la salud es tratar de hacer llegar este mensaje a nuestros pacientes y al público en general, porque conociendo esta información damos más herramientas para el cuidado y la prevención de múltiples enfermedades. Es importante que la gente que esté escuchando esto por primera vez, y si hay alguien que lo está escuchando por segunda o tercera o más ocasiones, pues qué bueno, ¿verdad? Pero es importante tener en claro estos conceptos que no son lo mismo. Sabemos qué es sedentarismo, sabemos qué es actividad física, sabemos qué es ejercicio, sabemos qué es deporte. Ya lo dije, ¿son sinónimos o son cosas diferentes? No es lo mismo. Y es importante entender estos conceptos porque en la recomendación que nosotros podamos hacer como personal de la salud, si hago una recomendación que está incorrecta, si yo le mando o le sugiero a un paciente que haga un deporte para mejorar su salud y a este paciente no le gustan los deportes, pues ya no hay más que platicar con él en ese sentido. Vamos a ver que no son cosas similares. Para empezar, es importante definir qué es el sedentarismo. El sedentarismo se ha asociado mucho tiempo a actividades poco productivas como las que vemos en la imagen. Y una definición es que debe comprenderse el sedentarismo como pasar tiempo prolongado en actividades de bajo costo energético por mucho tiempo. Pero también existen actividades bastante productivas como las que vemos en la pantalla que son sedentarias. Nosotros mismos en este momento que estamos sentados hablando frente a una computadora, estamos en una actitud, en un momento, en un comportamiento sedentario. Entonces, hay que entender que el sedentarismo es parte de la vida, que es parte del tiempo que tenemos que ocupar durante nuestro día, pero que hay que romper con esta cadena de sedentarismo porque hay demasiada información y demasiada evidencia de que pues, es atenta contra la salud. Lo contrario es la actividad física. Las definiciones más aceptadas por parte de la OMS es cualquier movimiento corporal que exija gasto de energía. Y como pueden ver, no pusimos a gente haciendo deporte, porque puede ser nuestro trabajo, nuestro día a día o salir a movernos. El lema de la Secretaría, uno de los lemas es muévete para vivir. Y de la OMS es cualquier actividad física es buena. Cualquier movimiento es mejor que estar sin hacer nada, que estar sentados, acostados, porque hay producción de energía. Y hay una serie de cambios dentro del cuerpo, cambios metabólicos y estructurales que nos protegen contra enfermedades. Esta pregunta es muy frecuente. ¿Cuánto tiempo de actividad física se recomienda? Bueno, vamos a ver rápidamente lo que la OMS publicó el año pasado en cuanto a recomendaciones de actividades físicas para diferentes grupos de población, diferentes grupos de edad. Y son, y ahí está remarcado en negritas, los niveles mínimos recomendados. Este documento que vemos en pantalla es, repito, el documento más reciente que tiene la OMS, publicado en noviembre del año pasado, donde pone estas 6 directrices de recomendaciones de actividad física y hábitos sedentarios. En este documento se hizo mucho hincapié en el sedentarismo, lo que antes no se hacía. Y podemos ver cosas que vamos a estar repitiendo durante los siguientes minutos y durante los siguientes días. Cualquier actividad es buena para el corazón, el cuerpo y la mente. Cualquier actividad física es mejor que ninguna. Toda actividad física cuenta. El número 4 es algo que también vamos a tomar más en cuenta adelante. El fortalecimiento muscular beneficia a todas las personas. Tampoco esto se promovía tanto. Ahora hay mucha evidencia, por lo cual se hace ahora con más énfasis.
Demasiado sedentarismo puede ser malsano, ya lo comentamos, y todas las personas pueden beneficiarse al incrementar la actividad física y reducir los hábitos sedentarios. Esto es bien importante. No estamos mandando el mensaje de que mañana, si no hago ejercicio, mañana me salga a correr un maratón. Definitivamente no es así. Simplemente es empezar a movernos un poco más. De acuerdo a la OMS, este grupo de edad, estos bebés menores de un año, necesitan ser libres, dejarlos ser bebés, dejarlos explorar su mundo y desde aquí empezar a crearles hábitos de ser físicamente activos y, por supuesto, evitar conductas como esta que señalo en la pantalla, que no son de acuerdo a lo que esta edad requiere. Si el niño se va a entretener definitivamente con una pantalla y va a dejar de moverse. Estos hábitos se pueden ir perpetuando y llegar a edades más avanzadas y reforzar estos hábitos y no tener el gusto por moverse. De acuerdo a esta directriz del documento que les mencioné, los niños menores de 5 años deben ser eso, niños. Dejarlos jugar al menos 180 minutos al día. Existen muchas actividades. El confinamiento por la pandemia de COVID puso muchas barreras y muchos retos para que esto se cumpliera. Y actualmente en Yucatán y en el mundo estas restricciones cada vez son menores, aunque todavía las hay. Pero ya hay una oportunidad para que los niños puedan salir de casa y hacer actividades de manera segura y dejarlos ser eso, niños, jugando y moviéndose. Los niños y adolescentes de 5 a 17 años, que es un grupo bastante amplio, se recomiendan al menos 60 minutos diarios, ¿sí? Que deben de incluir actividades físicas, aeróbicas, de moderadas e intensas, que fortalezcan músculos y huesos. Este grupo de edad, además, el de 17 años, pues es importante también encontrar los momentos de poder compartir junto con sus padres actividad física, porque como mencionábamos hace un momento, en el aspecto social y emocional tiene mucho que ver este grupo de edad, que es pues naturalmente vulnerable ante muchas cosas. Y en el documento podrán encontrar especificaciones más precisas de cómo se pueden ir intercalando durante la semana otro tipo de actividades que encajan perfectamente en lo que este grupo de edad puede hacer, niños y adolescentes. Pero además, en este documento ahora se hace una precisión de que hay que limitar, y lo marca con rojo en todos los apartados, en todos los grupos de edad, limitar el tiempo dedicado a actividades sedentarias. Los adolescentes y los niños de este grupo de edad, insisto, por la época en la que vivimos, el tiempo con videojuegos, pantallas, teléfonos y demás, pues es un tiempo que no hay un gasto energético y que, de acuerdo a demasiados estudios publicados, pues es malsano porque no promueve actividades físicas y se asocia con otros tipos de hábitos nocivos como la alimentación nociva, falta de sueño, etc. Entonces esto es importante recalcarlo y tenerlo en cuenta todo el tiempo con nuestros jóvenes. Existen muchas publicaciones hechas en México y en el mundo de que pueden explicar por qué los niños no están haciendo actividades físicas en la escuela, por ejemplo, ¿no? Y aquí este artículo que les dejo en la referencia, pues nos hacía un ejemplo de que en esta escuela, en esta intervención, en el tiempo de descanso o de recreo, el 90% del tiempo los chicos de esta escuela pues estuvieron haciendo poca actividad física o estuvieron sedentarios, por ejemplo, haciendo una fila para ir a comprar un alimento en la escuela. También hablaba que las niñas de este grupo de edad generalmente no se involucraban en actividades físicas. También habla este artículo de la falta de espacios en esta escuela y las restricciones. Por ejemplo, hemos visto en la escuela, no corro, no brinco, no empujo, cosa que no necesariamente está mal, pero sí está limitando la actividad física en algún momento del recreo, del descanso, y también por la corta duración del recreo. Este grupo de edad, donde podemos estar muchos de los que estamos aquí presentes, debemos cumplir al menos, de ser posible, al menos uno de estos, y si se puede, los dos grupos, al menos 150 minutos a la semana de alguna actividad física aeróbica moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa.
Esto es importante, esto está pues bastante demostrado, que el cumplir con este mínimo de actividad física puede proteger en la aparición de enfermedades crónico-degenerativas o, si ya existen, en prevenir la aparición de complicaciones o de eventos desastrosos para la salud. Vean cómo en esta imagen, el documento de la OMS, ya nos marca aquí abajo en color azul cómo debemos de incluir actividades de fuerza. No nos dice que nos tenemos que ir a un gimnasio a hacer un press de pecho, una sentadilla, una prensa con muchos kilos. Nos da ejemplos claros de cómo podemos hacer actividad física con nuestro propio peso o con ligas, buscando fortalecimiento, contracción muscular y muchos beneficios que esto trae, además de la actividad física aeróbica. De igual manera, nos vuelve a hacer el énfasis de que debemos limitar el tiempo de estar sin hacer prácticamente nada, de buscar sustituir actividades sedentarias por actividades de actividad física, ¿no? Subir las escaleras, caminar un poco más, los traslados. Ahora vamos a enseñar un artículo donde se ejemplifica muy bien esto. Definitivamente, esta información que está aquí en este artículo, en esta imagen, perdón, tiene un sustento científico que así lo avala. El reto es hacer llegar esta información, y no nada más hacer llegar, sino que el público en general lo comprenda y haga suyo esta información y empecemos un cambio en los hábitos y estilos de vida. Además, en este documento que les estoy comentando de la OMS, en este recuadro podemos ver una serie de temas que se tocan más precisamente y que antes pues no venían tan específicos. Ahora también este documento nos habla de cómo hacer y las recomendaciones de actividad física para las personas mayores de 65 años, para mujeres embarazadas y en puerperio, porque están vivas y deben de moverse. Entonces es importante también que estas personas, las mujeres, en este periodo de su vida, tengan presente la actividad física. Adultos y personas con enfermedades, afecciones crónicas, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, con síndrome metabólico, con sobrepeso, qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Niños y adolescentes con discapacidad, ¿sí? Una persona que se mueve en muletas o que se mueve en silla de ruedas, pues también cómo puede hacer esta actividad física. No tocamos este tema a detalle en esta charla porque nos llevaríamos más de la hora, pero es importante que se conozca que esto ya está incluido dentro de las recomendaciones que la OMS hace en este documento. Y también los adultos a partir de los 18 años, pues con discapacidad. Esta imagen que vemos acá es muy interesante porque los lemas de Muévete para vivir y cualquier actividad física es mejor que ninguna, queda claramente marcado en esta gráfica. Podemos ver que de estar en cero, en rojo, sedentarios, a empezar a tener cambios de estilo de vida y alcanzar al menos 150 minutos a la semana de actividad física, la cantidad de beneficios en el cuerpo, que vamos a ver más adelante, alguno de ellos, es increíblemente alta, ¿sí? Pareciera que no, pero en esta gráfica que están viendo es el margen donde tenemos mayor beneficio. Si nosotros alcanzamos los 300 minutos, es lo que se recomienda con mayor énfasis para poder no hacer nada más lo mínimo, sino mantenernos y hacer mayor actividad física. Por supuesto, si incremento los minutos a la semana, es muy bueno y es muy beneficioso, pero por otro lado, también tenemos que ser conscientes que existe el riesgo de presentar lesiones, ¿sí? Eso es importante porque al momento de que como médicos, el deporte o personal que hace activaciones físicas o que está involucrado en estos temas, si llevamos un incremento de actividad física de manera muy, muy, muy alta en poco tiempo, estos pacientes, estas personas, es muy probable que se lastimen y que con ello abandonen o que se encuentre un motivo por el cual no quieran regresar a hacer actividad física, ejercicio o deporte.
Realmente estos 150 minutos a la semana de los que estamos hablando, pues solo representa el 1.4% del tiempo que tenemos en una semana. Realmente es muy poco tiempo el que tendríamos que destinar a poder hacer actividad física en una semana. A veces nuestro tiempo laboral y nuestra dinámica nos hace ver que quizás no existe este tiempo disponible para hacerlo. Y es completamente comprensible porque pues las actividades laborales y las responsabilidades así están en nuestra vida. Este tipo de información, como que vemos en la pantalla, se desarrolló ahora durante la pandemia de COVID, donde podemos ver en los diferentes grupos de edad diferente tipo de actividad que se puede hacer. Podemos ver qué se recomienda para este grupo de edad, para los niños, cuánto tiempo, qué poner más o qué poner menos. Y estamos hablando de actividad física, no estamos hablando de deporte. Y por supuesto, ir combinando las diferentes capacidades físicas que tenemos, la fuerza, la flexibilidad, la resistencia y el balance. Por ejemplo, pueden ver que en el grupo de adultos se recomienda trabajar mucho con balance, ¿sí? ¿Por qué? Trabajar con balance y con flexibilidad nos va a ayudar a prevenir caídas. Y las caídas en los adultos de mayores de 65 años, con fractura de cadera, de columna o de una muñeca, pues sabemos que puede ir a abonar para un futuro no muy lejano en pues, muchas complicaciones a la salud. Y una de ellas es dejar de moverse. Ese estudio se hizo en Italia y en Suecia. ¿Por qué no hacemos actividad física? Vamos a ver qué nos dice la literatura. ¿Qué es lo que está encontrado que son las causas por las cuales en el mundo y en México no tenemos actividad física o no cumplimos con la que acabamos de revisar? Según la OMS dice que la sobrepoblación mundial es una de las causas de incumplimiento de estas recomendaciones. La pobreza, pues la densidad de tránsito, ¿verdad? En algunas ciudades grandes, en Yucatán lo podemos ver ya en la ciudad de Mérida en algunos puntos y en algunos horarios específicos, la densidad de tráfico, pues también nos hace que no nos podamos mover libremente. Aquí, pues la falta de espacios correctos para hacer actividad física. En Yucatán no tenemos ese problema o no es tan álgido el tema. La contaminación, la inseguridad pública, tampoco en Yucatán tenemos ese problema tan álgido, pero es una de las, pues de las causas. Si solo tengo un momento del día, que es en la noche, para salir a hacer actividad física y donde vivo, pues está oscuro, no es seguro, pues no salgo. Y es una de las causas por las cuales ya no estoy haciendo actividad física. Por supuesto, la pandemia por COVID hace 2 años y todavía hace algunos meses era una restricción muy importante para hacer actividad física que la OMS lo consideró dentro de sus 6 y esta más 7. Podemos ver dentro de lo que es la actividad física, que dijimos que era cualquier movimiento corporal que genera un gasto energético. La actividad física lo es todo, es el universo. Y es importante entender que el ejercicio y el deporte solo es un subgrupo o un pequeño dominio donde podemos promover la actividad física. Por lo tanto, no tenemos que quedarnos con la idea, digo, a mí personalmente el ejercicio del deporte me gusta mucho, pero tenemos que transmitir esa idea a la población en general de que lo primero que tenemos que hacer es movernos para vivir. Y vamos a ver cómo nos afecta. Aquí vamos a ver alguna literatura que tiene muy claro, que está documentado, que está comprobado, cómo el sedentarismo, por ejemplo, en esta literatura de 2015, cómo el sedentarismo impacta sobre la salud. Por supuesto que si soy sedentario y no tengo una vida físicamente activa, voy a tener enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, digestivas, óseas en la piel, cáncer y un sinnúmero de problemas que pues no nos llevaría estos minutos para terminar de hablar de ellos. Lo que sí podemos decir es que el sedentarismo nos da una calidad de vida mala y además nos puede incrementar la probabilidad de muerte prematura.
Este artículo siempre lo pongo, me gusta mucho porque nos habla de cómo nuestra vida actual nos puede llevar a tener una vida sedentaria. En un día común para muchas personas, existen 15 horas y media en una jornada de oportunidades de estar sentado. Desde que yo me levanto hasta que yo me voy a desayunar, trabajo, me transporto en un vehículo y luego llego a ver televisión, tengo todo este tiempo donde no hay oportunidad de hacer actividad física. Y en este artículo se rescata que en los 30 minutos que existen y que me puedo hacer algo, se propone como una de las muchas opciones los traslados activos. Irnos caminando al trabajo, irnos en una bicicleta, por ejemplo, que ya tendríamos y podríamos cumplir a la semana con lo recomendado por la OMS para la actividad física. Si yo tengo un traslado activo a la semana o 5 a la semana y hago actividad física, ejercicio o deporte en la noche, pues estaría cumpliendo mucho más allá de lo que recomienda la OMS. Entonces hay que encontrar los momentos, que esto hablaremos el próximo viernes, para poder romper con estos patrones de sedentarismo. Como les comentaba, el sedentarismo pues nos puede afectar en muchas facetas de nuestra vida. Vamos a ver que existen problemas de incontinencia urinaria, alteraciones del sueño, por supuesto, problemas y enfermedades cardiovasculares, el sistema óseo, los músculos, lumbalgias, ¿verdad? Aquí este artículo nos habla cómo en esta muestra que ellos estudiaron, se dieron cuenta que las personas de cualquier género, mientras más físicamente inactivas eran, tenían más continencia urinaria. Y en el artículo describe el por qué. La incontinencia urinaria tiende a tener una calidad de vida mala para el paciente. Las alteraciones del sueño, hay gente que puede no encontrar, y esto también es un tema muy, muy bonito, no encontrar por qué no duerme bien. Bueno, aquí solo dejo dos referencias en las cuales el sueño está afectado directamente por la falta de actividad física. Y hay artículos donde la actividad física es un promotor e inductor muy eficaz del sueño. Este tema también muy, muy interesante, el músculo, por eso la OMS lo toca ahora, nos dicen que ahora tenemos que hacer fuerza, ejercicios de fuerza, ya se encontró, ya se conoce desde hace muchos años, que los músculos cuando se contraen generan unas sustancias que se van al hígado, al hueso y al cerebro, y que regulan muchas actividades de salud, pero también impactan directamente en nuestra salud mental, lo que pasa por nuestra mente. Vaya, es un tema muy, muy interesante. Y podemos ver que en este artículo, como la lucha constante de los buenos, que es las mioquinas, que son estas sustancias que salen del músculo para atacar o prevenir enfermedades metabólicas, pues su enemigo número uno son las adipoquinas, que son estas sustancias que salen del tejido de grasa que está por debajo de la piel, que se empieza a acumular cuando tenemos estilos de vida sedentarios o malos hábitos de vida. Este tejido que se acumula no nada más nos genera sobrepeso, sino tiene metabólicamente actividad generando sustancias que nos van dañando poco a poco. Es todo un tema, es el tema de inflamación crónica. Y pues también es importante decir que no nos servirá nada más una sesión de ejercicio, ya sea aeróbica o de fuerza, sino que tenemos que tratar de irlo acumulando para que los efectos a mediano y largo plazo sean más efectivos. Si no, pues sí me voy a sentir muy bien haciendo actividad física un día o dos, pero los efectos secundarios y crónicos no los voy a tener. La columna vertebral sabemos que es una de las regiones que más se afecta por la inactividad física. Cualquier persona que se pase sentado todos los días de 6 a 8 horas, pues va a tener dolor de espalda, y no nada más es un dicho mío. Hay demasiada información, inclusive en revistas de ergonomía aplicada, donde pues señalan las posiciones, el tiempo, la altura del teclado, la altura de la pantalla, el material de la silla, y si a esto le agregamos el estrés laboral inherente al trabajo, pues bueno, son demasiados factores en contra para una persona que está trabajando y que va a tener principalmente alteración en columna vertebral, en la región cervical y en la región lumbar. No se necesita caer, no necesita ser un atleta de alto rendimiento para tener
pues, lesiones a este nivel, y estas lesiones no aparecen de un día a otro, se van generando con el tiempo y se van volviendo crónicas. Y podría seguir, vean cómo padecimientos reumatológicos, sí, estos que son autoinmunes, pues también con la actividad física pueden modificarse mucho. La efectividad de los tratamientos y el mejorar o empeorar los síntomas están directamente relacionados con la asociación o no de actividad física. Este otro tema de sedentarismo, actividad física y genética, ya hemos tenido aquí en la Secretaría un tema dedicado exclusivamente a esto. Pues sí, la actividad física, como dicen estos dos últimos artículos que pusimos en esta imagen, está relacionada con cambios genéticos y cambios en la expresión genética. Es todo un tema que ya tiene una variante o una rama de la medicina, que es la epigenética, donde nos habla que en general lo que está ocurriendo es que la actividad física o la inactividad física no altera nuestro DNA, pero sí lo que hace es que apaga o prende genes que nos protegen o nos exponen, según sea el caso, ante enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuando dimos esta charla, poníamos una imagen de un interruptor donde decíamos que la actividad física apaga determinados genes dañinos y nos protege de enfermedades, y el sedentarismo también activa genes malos y promueve la enfermedad, diabetes, hipertensión, cáncer, etc. Es, la verdad, muy interesante entender que la actividad física o el sedentarismo tiene cambios tan profundos que pueden llegar a afectar hasta pues, nuestra expresión genética. Y muchas veces ni siquiera el personal de salud tiene en mente esta función de la actividad física, y pues es una razón más para estarla promoviendo con mucho énfasis. Aquí hay este artículo, además nos habla, hay que entender cómo el sedentarismo se promueve o se presenta, perdón, en grupos de edades. Vamos a ver dos artículos rápidamente. En este artículo del 2017 nos decía que los adultos mayores de 50 años que estaban inactivos, se trataba de monitorear el tiempo y las condiciones en las que estaban inactivos, se vio que eran sedentarios el 62% del tiempo, lo cual es un montón. En esta jornada que se les estaba visualizando, tenían 73.3 cortes de conducta sedentaria, esto es pararse al baño, pararse a la cocina, qué sé yo. Y en promedio estos cortes del patrón sedentario duraban de 4.4 a 7.8 minutos nada más. Eran más sedentarios en la tarde y en los días laborales. Es por ello que también hace varios meses la Secretaría creó estas infografías para tratar de no caer en estos patrones sedentarios en la casa, y buscó una serie de actividades que se pueden hacer fácilmente en la casa para mantenernos ciertamente activos. Y en un artículo muy similar, hablando solamente de mujeres, lo que se pudo observar es que, a diferencia del grupo anterior, había más cortes de la actividad o del patrón sedentario, vean, 90 más menos 16, pero muchísimos más cortos, de 3.3 minutos. También más sedentarios en la noche y en los días laborales de la semana. ¿Qué tenemos que hacer para romper con el sedentarismo? Pues existen demasiadas estrategias. En unos minutos vamos a tener una. Pues tratar de entender que tendríamos que romper con conductas sedentarias cada 30 minutos, de ser posible. Buscar que la lectura o el trabajo trabajo en computadora o actividades de escritorio, estas son principalmente las que generan estas conductas, tener en cuenta. Este artículo del que estamos hablando, que está aquí la referencia, experimentó con diferentes cortes y diferente tiempo de corte de la conducta sedentaria, donde se pudo observar que cada paciente o cada grupo que rompía estas conductas y se movía por lo menos un poco, podía tener diferentes gastos calóricos en cada día que hacía un corte. Si se ponen a ver que con unos pocos cortes podemos tener un gasto extra de 132 kilocalorías por día, es muchísimo, en vez de quedarse sentados, ahora sí que de corrido, 30, 60, 90 minutos.
Y por eso también nosotros aquí en la Secretaría de Salud hicimos este documento que eran las pausas para la salud, donde viene bastante claro una rutina de ejercicios de estiramiento, por ejemplo, para la oficina, donde de verdad se rompe con el sedentarismo. Y pues esto nosotros les hemos pedido a las personas que están presentes en los cursos, en la página de la Secretaría están, los pueden bajar, los pueden imprimir y ponerlos en un lugar visible en su centro de trabajo y hacerlo continuamente. Antes de seguir, el por qué no hacemos la actividad física, voy a hacer precisamente una pausa para que pues Pepe haga una pausa activa, que bueno, es parte de lo que generalmente siempre hacemos de nuevo en estas charlas. Entonces, yo voy a continuar después de la breve intervención de Pepe y voy a dejar de compartir la pantalla para que Pepe pueda entrar a hacer la pausa y la actividad que tiene planificada. Adelante. Ah, buenos. Gracias, doctor. Muy interesante su material. Como siempre, cada vez que le escucho, siempre nos trae algo nuevo. Ok, muy bien. Pues nada más, permítame, voy a compartir súper rápido el sonido para que podamos entrar. Es muy, muy importante. Todo, por todo lo que nos han estado comentando. Muy bien. Les voy a invitar a que todos, por favor, están escuchando, si lo escuchas después, nos paremos de nuestra silla. No podemos hablar de actividad física, sedentarismo, si no me puedo parar, ¿no? Entonces acá, pero no salir descabezado, ahí estoy acá. Ok, bien. Entonces, para empezar y romper ese esquema de sedentarismo, como bien decía el doctor Nazul, hay que pararnos cada determinado tiempo, hay que empezar a movernos. Todo movimiento cuenta. Y recordando que todo movimiento cuenta y todo comienza con el pensamiento. Algo súper rápido que les voy a compartir en este momento es algo que podemos hacer mientras para despertar, ¿no? Para despertar les voy a compartir un ejercicio en este momento. Van a ponerse gel en las manos. Me voy a poner gel en las manos. Pongo gel. Las manos y les voy a pedir en la frente, en las mejillas, un poquito en la garganta, esto para activar un poquito y como que decirle a nuestra mente, oye, despierta. Ya llevamos ¿cuánto tiempo? Como una hora de plática, ¿no? 40 minutos de plática. Muy bien, una vez que yo ya empecé a decirle a mi cuerpo, despierta, con sus dedos índices y el pulgar se van a agarrar el lóbulo de la oreja y le van a dar un masaje. Todo eso les invito a que se paren para hacerlo. Lo podríamos hacer sentados, pero yo prefiero que sea de manera de pie. Perfecto, muy bien. Y ahorita vamos a activar mioquinas. Lo que dijo el doctor, mioquinas, vamos a quitar un poco las mioquinas, vamos a llevar las manos directamente al pecho como si estuviéramos en oración, levanta los codos y van a apretar mano contra mano, activando pecho, activando brazo, activando un poco el hombro y lo van a hacer por tres respiraciones, una, dos, pero estamos en movimiento, no se ve, pero sí hay fuerza, si hay contracción. Y tres, descanso. Te recomiendo que hagas esto tres veces más o menos. Entre descanso y descanso, haces tres veces esto. Entonces ya vimos los toquecitos en la cabeza, hazle un masajito a tus orejas, activas un poquito la fuerza del brazo. Y por último, un ejercicio muy fácil que se puede hacer. Imagínate que te estás quitando algo de los brazos. Acá, sí. Estás quitando algo de los brazos. Como vas a la playa y te empiezas a quitar la arena. Así. Y también como que te estás quitando la arena, ¿no? Me estoy quitando la arena del cuerpo. Y todo tu cuerpo le das ciertas palmaditas. Aquí. Y listo.
me estoy quitando la arena. Imagínate que estás quitando la arena así. Hay gente que se cepilla el cuerpo, pero eso es para favorecer también la circulación. Lo que estamos haciendo también es lo mismo. Recuerda, todo empieza con la mente. Si yo cambio mi mente, cambio mi entorno, cambia mis ganas para ejercitarme y hacer todo tipo de actividad. Recuerda, es muy fácil y todo movimiento cuenta. Por último, ya para terminar, solo me quedan como un minuto para terminar. Los que tienen cubrebocas, no se lo vayan a quitar. Yo ahorita estoy solito, por eso no tengo cubrebocas, pero les recomiendo que cuando se estén durmiendo, estoy así como que medio adormilado, ya me cansé de la computadora, van a respirar de esta manera. Inhalas y al exhalar vas a abrir la boca como un león, así. Sueltas el aire. ¿Ves? Te traes cubrebocas y te están viendo, ¿qué te importa? Tú sigue. Inhalas. Al exhalar, abres la boca. Contraes el abdomen. Esta respiración en yoga se le llama la respiración de fuego o respiración de león. Recuerden activar las mioquinas, como dice el doctor, con un poquito de fuerza, un poquito de movimiento. Con un poquito de movimiento, sacude la arena, ya sabes. Con un poquito de movimiento. Aunque estos ejercicios son muy leves, son muy suaves, pero cada movimiento cuenta. Y cada hora, cada dos horas que estés sentado en tu computadora, pues te paras, ¿sí? Haces ejercicio y luego sigues otra vez. Créeme que tú que puedes hacerlo, muévete. Tú que puedes hacerlo, camina. Tú que puedes hacerlo, incrementa el movimiento en tu cuerpo. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y recordarles que todos los martes a las 7 de la mañana son martes de yoga. Es completamente gratis. Si quieren los administradores y lo quieren pasar el link para que se les dé a todo el mundo, porque todos los martes nos reunimos a hacer yoga para la salud, yoga laboral. Namaste y gracias a todos. Muchas gracias, Pepe. Muy, muy interesante. Y sobre todo, como podemos ver, una actividad como muy breve, como la que acaba de hacer Pepe, nos puede generar... 5 minutos. Puede generar un cambio, romper la conducta sedentaria. Muy bien, vamos a continuar. Por favor, si me pueden habilitar de nuevo el poder compartir la pantalla, porque en este momento no puedo, para que podamos continuar. Listo, muchas gracias. Para que podamos continuar con el tema. Muchas gracias. Bueno, aquí nos quedamos. Yo espero que al terminar la charla y la jornada, haya algunas dudas que podamos aclarar a la gente que nos está viendo. Bueno, ¿qué nos dice ahora? ¿Qué tenemos en México? ¿Qué información oficial tenemos de por qué no hacemos actividad física? Bueno, esta herramienta que tiene el INEGI en este módulo de práctica deportiva y ejercicio que hace un corte en los meses de noviembre de cada año, pues vean lo que platicábamos hace un momento. En el número 1, en las personas de 18 años y más, lo que más se comentó que es una de las causas por las cuales no se hace actividad física es la falta de tiempo. Esta puede ser una falta de tiempo completamente real o percibida. Y podríamos hablar pues toda la tarde de esto, ¿no? Cansancio por el trabajo, problemas de salud, por pereza, falta de dinero, por ejemplo, cuando ya hemos visto pues que no necesitamos necesariamente dinero para ser físicamente activos y otro. Vean además, y ya vamos a concluir la participación por mi parte, vean cómo existen estudios, aquí solo pusimos 3, pero existen muchos más, bastante actuales, de 2017 a la fecha, de el índice del tiempo de estar sentado, o sitting time, de acuerdo a la literatura internacional. El tiempo de estar o de permanecer sentado es un índice, es una medida que se toma como predictor de salud cardiovascular o de enfermedades cardiovasculares.
Fíjense cómo el 60%, el 60% de la gente joven la gente joven pasa el 60% de su tiempo sentada. Esto, la verdad, sí nos podemos a pensar en cómo eran las actividades hace no mucho, hace 30 años, realmente no había una oportunidad o tantas oportunidades al día de estar sentado. Sin embargo, también, como vamos a ver más adelante, tiene un patrón conductual muy fuerte. Existen ejemplos y ejercicios y artículos de cómo, por ejemplo, en los aeropuertos, en lugares públicos donde está la escalera física junto a la escalera eléctrica, pues mucha de la gente se sube por la escalera eléctrica y eso va generando la pérdida de oportunidades para consumir calorías y generar actividad física y, por supuesto, un impacto en la salud. Y el estar sentado, como podemos ver, es una de las actividades más sedentarias que existen, solamente superada por estar acostada. Entonces, muchas actividades actualmente se le dice a la persona, bueno, por lo menos párate un momento y rompe con ese patrón. El gasto calórico de estar parado versus estar sentado es muy diferente. Vean cómo en esta misma encuesta que hablábamos del INEGI y de, por supuesto, del Instituto Nacional de Salud Pública, podemos ver que la población de 20 a 69 años, cuando se les preguntó acerca de la actividad física, solo el 29% refirió a hacer menos de 150 minutos por semana. Y el resto, perdón, muy, muy, muy bajo. Claro, esta encuesta, por supuesto que tiene un sesgo, o puede tener un sesgo como todas, porque solamente hacen preguntas muy puntuales, pero podemos ver que el 29% de la población puede alcanzar nada más lo mínimo recomendado por la OMS. Esto es bastante grave. Por supuesto, la pandemia por COVID nos ha venido a traer un panorama muy diferente en lo que veníamos viviendo, estudiando y trabajando. Y pues desde el 2020 empezaron a aparecer artículos de cómo en personas sedentarias, en personas atléticas, la pandemia en algunos casos impactó gravemente su movilidad y en otras lo incrementó, quedándose en casa y muchas de las opciones que había para ser físicamente activas las fueron adquiriendo con el paso de los meses. Este estudio en Bélgica nos pudo demostrar. Yo los dejo acá y recuerden que estas charlas están grabadas en el sitio de la Secretaría y las quieren consultar porque en gente que hacía o que era físicamente activa, la pandemia tuvo un cambio drástico en su actividad física desde el punto de vista físico únicamente, pero también en cuanto a la salud mental. No debemos de olvidar que el cuerpo humano, por naturaleza, está, pues no vamos a decir que está diseñado porque nadie llegó a planificarlo, está creado y ha evolucionado para moverse. Al ser naturalmente articulado y con músculos, es para eso. En las diferentes expresiones que el movimiento humano tiene y que, como lo decía Pepe y lo dice muy bien, hay que movernos nosotros que podemos, porque la gente que no puede por un problema de salud o limitación, pues no hay marcha atrás y quisiera poderlo hacer. Y los que tenemos la fortuna de poderlo hacer, hay que hacerlo tratando de tener estos escenarios como se vivió hace muchos años o se vivía hace muchos años. En Yucatán estos escenarios todavía son visibles y existe la oportunidad para hacerlo y poder tener una vida plena físicamente, mentalmente, independiente además. Sabemos que la gente que no se puede mover por sí sola, pues depende de terceros y esto impacta en su salud. Nosotros hemos hecho mucha promoción de la actividad física desde hace muchos meses, inclusive antes de la pandemia. En Ciudad de México, por ejemplo, existen ya estudios de cómo una actividad como la que nosotros tenemos de la bicirruta allá en Ciudad de México, que tienen una actividad similar pero mucho más grande, cómo ahí básicamente en esta intervención que tuvieron, se dieron cuenta que con esa actividad a la semana pueden cumplir con lo mínimo recomendado de actividad física por la OMS. Es importante para finalizar que este abordaje, como pueden ver, no lo puede hacer solo un profesional de la salud. Tiene que ser un enfoque multidisciplinario, desde el primer nivel de atención médica. Todas estas especialidades y profesiones intervienen
para poder dar un abordaje integral. Nutrición, por supuesto, es muy importante. Los activadores físicos, psicología y, por supuesto, el personal médico. Y bueno, como decía al principio, pues todo esto tiene un abordaje con mucha ciencia y mucho sustento técnico y científico para que pues el público se dé cuenta de que pues, hay mucha información detrás de esto y las recomendaciones que hacemos van de la mano de lo que la ciencia el día a día dicta en estos temas. Recuerden, muévete para vivir y cada movimiento cuenta. Este es mi correo electrónico, si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto la podemos contestar por esa vía. Y bueno, este es el fin de mi intervención. Yo agradezco el tiempo. Muchísimas gracias al doctor Nazur por este interesante, ¿no?, recorrido, recordatorio. Yo creo que siempre es importante tener muy presentes todos estos términos, todos estos consejos, ¿no? Este tema de la diferencia entre actividad física y ejercicio. Pero además, bueno, el otro tema que tocó tan importante el doctor, tener en cuenta el impacto del sedentarismo, ¿no? O sea, no es nada más el que recordemos por qué es importante hacer actividad física, sino que recordemos por qué es importante también no estar sedentarios, ¿no? Entonces, creo que es de las grandes lecciones que hemos aprendido durante estos años. Es uno de los grandes temas que trae toda la salud pública del país, ¿no? El mantenernos activos, ¿no? Ya no se vale nada más decir, pues me estoy cuidando y estoy comiendo frutas y verduras, estoy tomando agua, que eso está muy bien, ¿no? Y que eso lo tenemos que seguir haciendo, tenemos que darle ahora sí que buena gasolina, ¿no?, al cuerpo, pero también tenemos que aprender a consumir esa energía a través de la actividad física y a mantenernos el menor tiempo posible sedentarios, ¿no? Los que pudimos hacer la pausa activa con Pepe, el hecho de pararnos, ¿no?, el hecho de estirarnos las piernas, el hecho de estirar los brazos, ¿no?, el hecho de movernos un poco, ¿no?, el simple caminar alrededor a lo mejor de nuestro escritorio, dar algunas vueltas, ¿no?, estirar la espalda, pues eso de alguna manera nos mantiene los músculos en movimiento. Entonces, eso es bien importante hacerlo. Todo movimiento cuenta estos mensajes, estas clave, ¿no?, que se han manejado durante estos años. Yo creo que no debemos de tirarlos a saco roto, ¿no? El todo movimiento cuenta, el cada movimiento es importante, el moverse para vivir, pues yo creo que es uno de los más atinados que se han manejado, ¿verdad?, también durante muchos años, porque pues es un poco como aquello de la bicicleta, ¿no? Dejas de pedalear y te caes, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Si dejamos de movernos, pues el cuerpo se cae, ¿no? Entonces hay que mantenerlo activo, hay que mantenerle movimiento. Y pues ahora sí que no debemos de tener pretextos, ¿no? Ahora sí que si tenemos, como nos dijo el doctor, si tenemos 3 horas para ver Endgame en una sentada, pues yo creo que podemos tener 3 horas a la semana distribuidas como mejor nos plazca para hacer algún tipo de actividad física. Así que pues eso es bien importante hacerlo. Muchísimas gracias como siempre, doctor Nazul. Y muchísimas gracias a Pepe, que nos dio una pausa activa maravillosa, que espero que todos hayan podido hacerla, podido pues disfrutarla también, porque el ejercicio y la actividad pues hay que disfrutarlos, ¿no? Si no, pues tampoco tiene caso. Entonces, eso es bien importante hacerlo. Y si está lista, quisiera también entonces ahora ya introducirles a la maestra Gabriela Moreno, que ya está aquí con nosotros para que pueda entonces ya comenzar su presentación. La verdad es que le agradecemos muchísimo al Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán, AC, por estar aquí con nosotros, pues sumándose, ¿verdad?, a estos cursos y pues por supuesto la plataforma de la Secretaría de Salud de Yucatán siempre estará disponible y siempre estará abierta para que pues podamos hacer trabajo en equipo. Así que muchísimas gracias a la maestra Gabriela por estar aquí con nosotros y te dejo la pantalla, maestra, para que ya puedas empezar a compartir tu presentación. Muchas gracias, al contrario, también por la invitación. Voy a Muchas gracias. A compartir. Creo que ya se ve, ¿verdad? La está cargando, pero ya debe estar a punto de. Ya está, listo, perfecto. Ok, muchas gracias. Luego mi computadora tiene problemas que se queda medio trabada cuando la amplifico, entonces si veo que tiene problemas, voy a tener que hacerla en pequeñito.
Muy bien. Veo que era así que eso. Bueno, vamos a empezar. Bueno, como ya fue la presentación, soy Gabriela Moreno, tengo mi especialidad, soy licenciada en psicología y bueno, tengo mi maestría en psicología del deporte. Y pues vamos a empezar esta parte, esta sesión importante, ¿no? Con esta, ay, perdón, esta frase. Qué bueno, muchos han hablado de que actividad física ayuda justamente a una buena salud mental, pero ¿de qué estamos hablando cuando decimos salud mental? ¿Sí? Bueno, pues la OMS menciona que la salud mental se define como el estado de bienestar en el que un individuo es consciente de sus habilidades, es capaz de lidiar con el estrés de la vida diaria, puede trabajar productivamente y es capaz de contribuir a su comunidad. Al leer este concepto, podemos ver el gran compromiso que tenemos todas las personas y lo que conlleva el que tengamos salud mental. ¿Sí? Que no es nada más saber autoconocernos, que ya el autoconocernos es un gran proceso, que muchas veces ese autoconocimiento es también por etapas y dependiendo de las crisis que vayamos teniendo a lo largo de nuestra vida. No solamente es conocernos, sino también si nosotros somos y nos creemos capaces de lidiar con todas las cuestiones laborales, académicas, incluso también familiares, y poder lidiar con cada uno de ellos, ¿no? Y además poder aportar con nuestra comunidad y con nuestra sociedad. Eso es tener salud mental para la OMS. Y que no va muy, muy, muy diferente de lo que también pone en la concepción lo que es la cuestión de la psiquiatría o la medicina, que la salud mental no solo abarca la ausencia de la enfermedad, ¿sí? Sino ese estado de equilibrio y adaptación que podemos tener los seres humanos ante nuestro contexto. Es decir, que no solamente cuando tenemos algún tipo de enfermedad, no tenemos salud mental, sino que podemos ser físicamente activos, podemos no tener ninguna dolencia física, pero que no somos capaces de lidiar ni de tener este equilibrio. Ahí es justamente donde entra la problemática, porque muchas veces es una cuestión objetiva, pero también a veces subjetiva, ¿sí? Entonces, a partir de ahí también nos menciona Villalobos que la vida sedentaria aumenta el riesgo de padecer diferentes tipos de trastornos psicológicos. A diferentes artículos, no solamente, sino a partir de mucha investigación científica, aparecen muchos conceptos que pueden ser muy parecidos o manejarse como sinónimos. Pero la realidad es que son diferentes, ¿sí? Dice que la vida sedentaria aumenta el riesgo de padecer trastornos psicológicos y ahorita los vamos a ir viendo poco a poco. Pero, ¿a qué le llamamos también un trastorno psicológico? La patología es cuando ya clínicamente tenemos algún diagnóstico ante el DSM-5, que es el que rige a la psicología, en cualquier enfermedad, ¿no? Pero muchas veces, o la mayor parte de las veces, no necesariamente tenemos que caer justamente en esta parte de la enfermedad para no tener una salud mental, ¿sí? A veces no caemos en esta parte de la psicopatología, podemos parecer o ser personas funcionales, pero al mismo tiempo estar con un déficit justamente en esta salud mental. ¿Y cómo lo podemos ver? Que en la actualidad hay muchas tasas, el aumento de la depresión va en aumento, y que no necesariamente tiene que ser un diagnóstico de depresión, sino rasgos de depresión, donde las personas, incluso ahorita ya también hay mucha investigación en el área de la adolescencia, y que también la pandemia ahorita no vino a ayudar mucho, hay muchas estadísticas en aumento en cuestión de los adolescentes. ¿Por qué? Porque justamente durante estos 2 años hubo muchas conductas sedentarias, ¿no? Parte porque toda la escuela era a partir del internet, muchas cosas, o los que eran deportistas, o los que hacían actividad física también, o ejercicio físico, pues era también en línea, ¿no? Entonces, ¿qué son estas de depresión, estas conductas de depresión? Hay soledad, hay aislamiento, también se pueden reflejar en conductas de enojos, a veces pueden manifestar ideación suicida también, o también se pueden manifestar en cuestiones de ansiedad. Y cuando las personas tenemos ansiedad o hay rasgos de ansiedad,
también se altera el ciclo del sueño, lo que ya vimos anteriormente con la exposición y manejarnos adecuadamente es la cantidad de horas que podemos tener o que debemos de tener las personas. Otra cuestión que se refleja en cuando no hay una salud mental adecuada es baja autoestima. ¿Cómo se puede reflejar o saber nosotros cuando alguna persona en casa o cercana a nosotros puede estar reflejando esta baja autoestima? Bueno, es cuando su autovaloración es negativa, no se siente suficiente, no se siente querida, no siente esa capacidad de poder realizar ningún tipo de actividad, se siente menos que las otras personas en comparación con su edad. Y otra cosa es también el estrés psicológico negativo. Aquí voy a hacer un paréntesis. Siempre cuando escuchamos la palabra estrés, lo llevamos a la parte negativa, pero no. Hay dos tipos de estrés, ¿no? El estrés positivo y el estrés negativo. La cuestión es saber justamente llevar este estrés psicológico a saber manejarlo y llevarlo a la parte positiva, que al final el estrés es energía, es gestión de la activación para poder realizar y activarnos de una manera adecuada, ¿sí? Y poder llevar toda esa vida o esa rutina de vida de una forma más adecuada. ¿Cómo? Pues precisamente la actividad física es uno de estos tratamientos más importantes para la optimización y el manejo de la salud mental. Aquí les voy a hacer una aclaración también. ¿Por qué el estrés nos conlleva justamente a todo este deterioro de las personas? Me voy a regresar un poquito. Al deterioro de las personas. ¿Por qué? El estrés es una respuesta fisiológica ante cualquier estímulo, ¿sí? Ese estímulo es externo. Y aquí también hay una diferencia con la ansiedad. Ese estímulo externo es lo que genera que empiecen a aparecer respuestas fisiológicas en la persona, como es dilatación de las pupilas, frecuencia cardíaca más elevado, también la respiración más elevada, hipertensión alta. Eso es la respuesta fisiológica. ¿Por qué? Porque, y si además le agregamos la parte psicológica en donde nos dice la teoría y conceptualmente que si esta persona a nivel psique no se cree capaz o no se cree hábil o que no tiene todas esas habilidades para poder afrontar o enfrentar ese estímulo externo, llámese examen, llámese un trabajo, llámese una entrevista, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese círculo donde empezamos a segregar justamente estas neurotransmisiones, cuestiones hormonales, que es la cortisona y la adrenalina, el cortisol, perdón, justamente es lo que hace que todas esas respuestas fisiológicas estén por encima de la media de la que debería de estar nuestro organismo. Entonces, si además de que ya ese estímulo externo, nosotros lo imaginamos o lo pensamos como algo más grande de lo que podemos afrontar, ese círculo de esas situaciones o de esas sustancias que segregan nuestras hormonas, que es el cortisol, va a seguir en aumento, va a seguir en aumento, va a seguir en aumento, y entonces va a ser un estrés mantenido, ¿sí? Que a largo plazo es lo que nos lleva consecuencias ya de cuestiones metabólicas, que aquí los médicos y también los nutriólogos son los expertos en esto, porque ya hay desadaptaciones. Entonces ya empezamos a ver cuestiones ya de diabetes y cuestiones de otro tipo de enfermedades cardiovasculares también, por estas variaciones del metabolismo. Y además también hay aumento de colesterol y de azúcar en sangre, justamente por estas dos sustancias que empieza, estas dos hormonas que empieza a segregar nuestro cerebro. Y además, nuestros patrones de sueño empiezan a verse alterados justamente por lo mismo. ¿Por qué? Porque esta respuesta al estrés es la respuesta más antigua que tenemos los seres humanos ante cualquier peligro, ¿sí? Nuestros antepasados, cuando se enfrentaban a aquel mamut gigante, eso es lo que tenían. ¿O qué hago? ¿O todas estas sustancias que me están segregando mi cerebro, o lo afronto o huyo?
¿sí? Lo voy a afrontar porque tengo que comer. Entonces, tengo que cazar para poder vestirme y para poder alimentarme. Pero ahora ya entran muchas cuestiones más psicológicas de mejor evito o si huyo. Entonces, todo eso se nos queda en nuestra cabeza. Nuestro cerebro nunca deja de pensar y nunca deja de trabajar. Entonces, cuando llegó el momento de acostarnos y de dormirnos, esas hormonas siguen estando ahí. Es un estrés crónico que no nos deja descansar y por lo tanto hay todas estas alteraciones que ya les expliqué y nuestro cuerpo está en un estrés crónico. Por lo tanto, no hay hay ese aumento de peso. Si además le agregamos que nuestra alimentación no es la adecuada y si además le agregamos que el tiempo no nos permite tampoco hacer ningún tipo de actividad física o ejercicio físico, entonces todavía se agrava más el problema. Ahora, ¿cuál es la diferencia ya con un trastorno de ansiedad o con rasgos de ansiedad? Justamente que el estrés es una respuesta a algo objetivo. Y cuando entra la ansiedad es cuando ese algo objetivo ya empieza a ser algo más cognitivo, ¿sí? No sé, un ejemplo es que mañana tengo una entrevista con mi jefe y me va a decir las nuevas tareas que tengo que hacer. Esa es la realidad. Mi trabajo va a aumentar y las responsabilidades van a aumentar. Si yo me creo capaz de afrontarlo y de que tengo las habilidades, solo va a pasar en ese momento y lo voy a trabajar. Pero si además yo creo que no tengo las habilidades, mi cerebro empieza a pensar, ¿sí? Empieza a ser mi enemigo. A lo mejor mi jefe se va a dar cuenta que no soy suficiente y entonces se va a dar cuenta que mi otro compañero es más capaz, me va a ver que yo soy lo mejor que hay, lo peor que hay en la empresa. Todos esos pensamientos que no son reales es la diferencia con la ansiedad. Cuando hay algo cognitivo, un componente cognitivo, donde ya también entran estas cuestiones de alteraciones de sueño, porque nuestro cerebro se queda trabajando y pensando en estas cuestiones de pensamientos que suelen ser no reales muchas veces, ¿no? ¿Y cómo el cerebro se puede ver beneficiado de la actividad física? Bueno, y para optimizar justamente esta salud mental. Uno, lo más obvio y lo más evidente, aunque esto puede ser evidente a muy largo plazo. ¿Por qué? Porque a la autoimagen ya sabemos que cuando nos metemos en un programa de ejercicio o de deporte, pues empezamos a ver cambios físicos. No son instantáneos, pero al final eso es lo que queremos ver, ¿no? A lo mejor que tengamos un cuerpo más firme, vernos bien, que el vestido nos entre, que no está mal entrar por un estímulo externo, pero que al final hay que darle a entender a esta persona y que sepa que esos cambios no van a ser instantáneos, pero que a la larga esa autoimagen se va a ir mejorando justamente por la parte física. También vamos a tener más satisfacción con la vida, vamos a tener más felicidad y ese bienestar psicológico. Estos conceptos podemos ver en la literatura que hay estos conceptos de bienestar psicológico y malestar psicológico. Al hacer varios estudios o al revisar varios estudios de las personas que se someten a programas de ejercicio físico o de actividad física, siempre hay una relación muy alta con el bienestar psicológico. ¿Qué es el bienestar psicológico? Justamente que las personas reportan sentirse más felices consigo mismos, reportan sentirse más felices y con relaciones más estables y de calidad a su alrededor. Se creen y saben que son suficientes y que tienen habilidades para poder llevar a cabo todas sus tareas. Y que si bien también son habilidosas en cosas, también hay cosas que tienen que trabajar. Ese autoconocimiento, la parte positiva y la que a veces no nos gusta mucho, pero que también hay que trabajar y se puede trabajar. El término de satisfacción con la vida es justamente toda esta evaluación que se hace alguna persona a partir del presente con todo lo que ha vivido en el pasado, ¿sí? Que a pesar que haya tenido situaciones complicadas, que haya tenido pérdidas, al final en el aquí y el ahora yo me siento bien porque aprendí a afrontarlas. Pero ¿qué tiene que ver el ejercicio físico o la actividad física con todo esto? Bueno, pues justamente, como mencionaba el ponente anterior, que aunque sea un movimiento muy, muy, muy leve,
es muy importante, es mejor hacer algo que hacer nada. ¿Por qué? Porque acordémonos que nuestro cerebro es el que rige cualquier tipo de conducta en el ser humano, ¿sí? Si el cerebro no se mueve, si el cuerpo no se mueve, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro cerebro? Todas esas conexiones neuronales que hay no existen, no se quedan, ¿sí? No hay, aparte de que no se quedan, se van perdiendo, ¿sí? Como mencionaba la doctora Eliana con lo de la bicicleta, ¿no? Si lo dejamos por mucho tiempo, va a llegar un momento en el que tenemos que volver a reaprender. No es que se haya olvidado, sino que esas conexiones que había de ese aprendizaje de andar en bicicleta perdieron potencia, pero ahí está. Todas las conexiones que se hicieron de aprendizajes alguna vez en nuestra vida, ahí están. Hay momentos en nuestra vida en que sí hay una poda neuronal, que es generalmente en la adolescencia, y lo que no se usa, las conexiones que no se usaron, pues se van quitando. Por eso lo ideal es que el cerebro está en constante aprendizaje para que todas esas conexiones neuronales no solamente se vayan afianzando, sino que también vaya creando nuevas redes neuronales. Y es ahí donde entra justamente la parte de la actividad física. Al yo estarme moviendo, aunque sea un dedo, aunque sea estarme estirando, aunque sea estarme jalando acá, mi cerebro entra en acción y está haciendo ese tipo de conexiones y está segregando también sustancias o estos neurotransmisores que el más conocido hasta ahorita son varios, es la serotonina, ¿no? Que también eso implica sensación de bienestar para las personas, ¿sí? Muchos mencionan también que es el neurotransmisor de la felicidad, ¿no? Pero porque al final todo eso es lo que, así como la parte no tan positiva la tiene el cortisol, también tenemos neurotransmisores que segregan cosas positivas para nosotros. Y todos estos neurotransmisores positivos, ¿qué los segrega? ¿Qué, a partir de qué? Pues de la actividad física y del ejercicio físico, ¿sí? También, como generalmente se empezaban los estudios en la psicología, era a partir, pues, de la persona, de la enfermedad, ¿no? Entonces se dieron cuenta que muchas personas con diagnóstico de depresión y de demencia, aparte de tener todo este equipo multidisciplinario e intervención médica, de alimentación, con sus fármacos también, con psicoterapia, agregando cuestiones de actividad física o un programa, una planificación de actividad física, ayudaban y mejoraban grandemente estas personas. ¿Por qué? Porque al yo estar en movimiento, mi cerebro empieza a la producción de estos neurotransmisores y se ven justamente también en esta parte de las funciones cognitivas, que el hipocampo también aquí interviene mucho en la cuestión de la memoria y del aprendizaje, ¿sí? Entonces, y también no solamente la memoria y el aprendizaje, sino en todas las funciones ejecutivas, que bien es la parte frontal de nuestra corteza cerebral. Al nosotros estar haciendo cuestiones de coordinación, cuestiones de equilibrio, esta parte se ve implicada. Entonces, estamos reforzando muchas redes neuronales de funciones, memoria, atención, solución de problemas, muchísimas funciones ejecutivas que son las más desarrolladas en el ser humano. Y que al final, si yo me siento capaz, y si yo sé que soy y me doy cuenta que además puedo resolver problemas, me siento capaz, soy autosuficiente, soy autoeficaz, entonces voy a estar bien. Puedo tener dificultades, puedo tener problemas, pero he aprendido la manera, porque esos aprendizajes recordemos que se quedan ya como grabados en nuestro cerebro, he aprendido cómo solucionarlos. Y no ha nacido mágicamente, sino es a cuestión de toda esa actividad que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Recordemos que desde que nacemos siempre hay aprendizaje y desarrollo en nuestra vida. Entonces, uno de estos aprendizajes es la psicomotricidad también, cuando aprendemos a caminar desde pequeñitos, ya cuando algo muy exitoso en los bebés es cuando se sientan, cuando gatean, cuando caminan, cuando hablan, este tipo de articulaciones, ¿por qué? Porque es lo que va generando aprendizajes y generando muchas conexiones de importancia. Y entonces es importante también esta parte de la actividad física, porque al final es una conducta,
psicomotriz, ¿sí? Y cuando hablamos de conducta psicomotriz, estamos hablando de todas esas conexiones importantes que se van haciendo a lo largo de nuestra vida y que si bien en personas, como ya vimos, con algún tipo de diagnóstico es beneficioso, pues en personas que no tenemos ningún tipo de patología, pues va a ser muchísimo más beneficio. ¿Va a mejorar? ¿Por qué? Porque aparte de todas estas conexiones, ¿por qué se dan estas conexiones? Porque al final estamos aportando oxígeno, ¿sí? Que es lo mismo que se hace cuando es en los ejercicios de yoga o nosotros como psicólogos cuando damos técnicas de respiración, estamos aportando oxígeno. Y ese oxígeno se va directamente al cerebro y hay una mejor circulación, tanto sanguínea, tanto en el cerebro como a nivel muscular. Ejerce influencia sobre la respuesta fisiológica al estrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque al yo estar ingresando oxígeno de calidad a mi cerebro, también se va a todas estas partes de las funciones ejecutivas, porque si tengo oxígeno, estoy mejor recuperada. Luego hay artículos o cuestiones en internet que dicen, si respiro bien, pienso mejor. No es que pienses mejor, sino que los procesos psicológicos de memoria, atención y concentración se dan. ¿Por qué? Por esta mayor cantidad de oxígeno de calidad. Contrarresta el estado de ánimo negativo, mejora la autoestima y la función cognitiva por todo lo que ya les dije, ¿no? El patrón de sueño también se mejora, se regula los ciclos de sueño, el ejercicio aumenta la producción de la serotonina, la que yo les mencionaba, que influye directamente en nuestro estado de ánimo, así como en la regulación de sueño, vigilia y reloj biológico. Generalmente, cuando hacemos alguna actividad, nosotros nos sentimos cansados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo? Esa recuperación. Entonces, necesitamos que esa recuperación no solamente sea física, sino también mental. Por eso es importante que entremos, que las personas que entran en una programa de actividad física tengan este equipo multidisciplinario, porque bueno, la parte de psicología siempre encuentra esta parte a partir de cómo es la rutina o la dinámica de vida de las personas, poder intervenir o poder ingerir en qué parte puede esta persona integrar este programa de actividad física, de ejercicio físico, y además también integrar toda esta parte de la respiración, de técnicas de respiración antes, después del ejercicio, ya para ir a dormir, para esa mejor recuperación. El autoestima, ¿sí? Alivio de síntomas de baja autoestima y de aislamiento social, que esto es muy importante también en la, sobre todo en los adolescentes, esta parte del aislamiento social ahorita también es muy importante, ¿no? No solamente la parte individual, sino la parte de la convivencia con los pares es muy importante, porque además recordemos que en esta etapa pues son más influenciables o es más importante la parte que digan, lo que digan de ellos los amigos, que hasta los, incluso los mismos padres. Mejora la autoestima física y la percepción de la condición física, ¿sí? Al yo darme cuenta que a partir de que van pasando los meses, me percato que ya puedo subir escaleras y bajar escaleras y sin que se me vaya el aliento, eso ya me hace sentir mejor. Quiere decir que eso ha funcionado, y que ya me estoy creyendo yo que sí soy capaz de integrar a mi vida una rutina de ejercicios o una rutina de actividad física, ¿no? Por lo tanto, mi autoeficacia y mi creencia de que soy capaz va aumentando. Y la calidad de vida. Recordemos que esto de calidad de vida también es una autoevaluación que hacen las personas o que hacemos las personas a partir de todo lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esa autoevaluación positiva, hay un efecto positivo sobre la calidad de vida. Me creo capaz. Hay esa percepción subjetiva de que yo soy suficiente y de que a lo largo de la vida he estado yendo por el camino adecuado, ¿sí? Y que esta percepción subjetiva de calidad de vida suele aumentar cuando con ayuda también de ejercicio físico, y mejora también la calidad de vida en la salud. ¿En la salud a qué me refiero con la salud? En la salud física también, ¿no? Que hay una disminución de enfermedades, que hay, si había personas que tenían a lo mejor dolores de cabeza,
también esta cuestión por el estrés o por ansiedad de dolores estomacales, por cuestión de gastritis, colitis y todo eso también van disminuyendo, ¿no? Y bueno, aquí están algunas de las referencias que fueron utilizadas, pero esto puede ser un tema en cada uno de los apartados muchísimo más largo, pero para la brevedad del tiempo, quise aportarles como la explicación de por qué el ejercicio físico es tan importante en la salud mental, ¿no? De por qué sí, ya sabemos que es importante que yo haga ejercicio, porque bueno, hay tantas personas con diabetes y con todo este tipo de enfermedades, pero ¿por qué también en mi calidad de vida, tanto en la salud mental, me ayuda? Bueno, porque todo en nuestro organismo son cambios químicos, físicos, fisiológicos y eléctricos a partir de las neuronas, y que todos esos cambios influyen justamente en la conducta de la persona y en la percepción que las personas podamos tener de eso, y por qué fisiológicamente, qué es lo que pasa fisiológicamente en el cerebro para que el ejercicio físico me ayude a sentirme mejor, haya o no situaciones complejas en mi vida, pero que yo las valore con esa percepción subjetiva de que me creo capaz. Si yo me creo capaz, voy a tratar de encontrar alguna solución, y esa solución va a ser la que mejor crea yo, ¿sí? En cambio, si yo no me creo capaz, voy a estar siempre en ese círculo vicioso del estrés, de no me creo capaz, no soy suficiente, y entonces vamos a caer en enfermedades mucho más graves como las que ya se habían mencionado, ¿no? Depresión, ansiedad, otro tipo de patologías también, hasta cuestiones metabólicas, ¿no? Entonces, por mi parte, es todo. No sé si tengan por ahí en algún momento la sección de preguntas y respuestas. Ojalá que haya sido claro. Muchas gracias. Y sigamos en esto. Así es, ¿no? Muchísimas gracias, maestra Gaby. No, definitivamente creo que esto es algo que siempre hemos comentado, ¿no? Creo que le acabas de poner las palabras justas, ¿no? A esta parte emocional que también tiene implicaciones en estar activo o estar sedentario, ¿no? Mucho del estrés, ¿no? Como condensado que todos hemos vivido, ¿no? Durante estos 2 años ya prácticamente, ¿no? De pandemia. La verdad es que digo, mucha gente afortunada y me considero uno de ellos, ¿no? Pues hemos encontrado un poco ese desahogo mental, por decirlo de alguna forma, haciendo actividad física, ¿no? Entonces, hay una relación, ¿no? No es casualidad que después de ejercitarte o después de salir a caminar o después de salir a montar bicicleta o después de poder ir a la playa un ratito el fin de semana, a nadar, a caminar en la arena, o sea, no es una casualidad que después te sientas mejor, ¿no? A lo mejor no entiendes qué pasó, a lo mejor no sabes qué fue, pero terminas sintiéndote mejor y hay una explicación, ¿no? Y es precisamente todo lo que nos acabas de comentar. Hay una explicación de por qué cuando nos movemos, hagamos lo que hagamos, terminamos sintiéndonos mejor, ¿no? Entonces, es bien importante eso que comenta la maestra Gabriela, es bien importante entender que no solamente es, no solamente nos hace sentir mejor movernos, sino que movernos previene que nos sintamos mal también, ¿no? Que esa es como la otra forma, ¿no? Como el otro lado del espejo, ¿no? El hecho de estar en movimiento, de hacer actividad física, pues también puede prevenir algunas situaciones también de salud mental, tener estos, pues, pensamientos catastróficos, ¿no? De ansiedad, ir alargando como esos pensamientos de angustia, ¿no? Que a lo mejor, pues, ahora nos acaban de hacer un comentario en redes que me gustaría compartirlo con ustedes porque pasa mucho, ¿no? Pensamientos catastróficos, sentir que no soy apreciado, ¿no? Por mis compañeros de trabajo, la gente que estamos trabajando mucho tiempo. A veces hay pensamientos que se alargan tanto tiempo, ¿no? Semanas o meses, y pues a veces no sabemos que precisamente el despejar la mente, hacer actividad física, encontrar un momento para mí, ¿no? Para mi bienestar físico, pues también tiene repercusiones mentales, ¿no? Entonces, fíjense que a mí me encantaría que así como están ahora ustedes cuatro, se quedaran aquí en esta
en esta sesión, para que yo pueda compartirles algunos comentarios que nos han hecho en Facebook, que son, que considero muy importantes y valoro mucho, y que pues si ustedes gustan, ¿verdad?, puedan compartir también sus pensamientos y sus puntos de vista, ¿no? Voy a comenzar un poquito por el primero. Nos hicieron un comentario, Darcet Salazar nos pregunta que cuando una actividad física pasa a ser una obsesión o pasa a ser vigorexia, ¿no? Como cuando aprender a qué tanto es bueno y qué tanto ya no lo es tanto. No sé si alguno de ustedes quiera comenzar. Adelante, por favor, abran sus micrófonos si lo gustan. Hola, yo comentaría desde el punto de vista médico, porque aquí tenemos a la maestra que bien podría dar su punto de vista psicológico. Es difícil aquí en este escenario dar los puntos específicos o la definición, pero si ya platicamos que la actividad física genera bienestar y es una parte de la vida, cuando esto deja de ser placentero, genera preocupación y por supuesto en la salud, que está muy bien descrito, por ejemplo, en el caso de la mujer, cuáles serían los problemas que podrían presentarse: la osteoporosis, debilidad muscular, alteraciones menstruales, por ejemplo, entre otras cosas, ya estaríamos hablando de un problema de salud. Ya no es compatible con bienestar. Para hacer el diagnóstico de vigorexia se requiere, no se puede hacer por esta vía, pero se requiere un análisis muy preciso del paciente, saber qué está haciendo, cuánto tiempo lo está haciendo, porque podría no tratarse de vigorexia, podría tratarse de otra cosa. Entonces, desde el punto de vista médico, podría ser por allá en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres, cansancio, dolores musculares, dificultad para mantener el ritmo de trabajo físico que estaba presentando. Y de nueva cuenta, pues una valoración de sus hábitos de alimentación y de ejercicio en la consulta nos puede dar el apoyo diagnóstico. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, que sí me gustaría escuchar, hay otros puntos que son importantes de tomar en cuenta. Adelanta, maestra Gabriela, por favor. Sí, efectivamente, no podemos aventurarnos aquí a decir cualquier diagnóstico, porque recordemos que siempre es muy importante pues el análisis del caso a nivel individual, ¿no? Pero a nivel psicológico o conductualmente, ya cuando empieza a ver o generar problemática, que ya no es ese gusto por ir al gimnasio o hacer alguna actividad física y que en realidad ya empieza a ser tipo más vigorexia, es cuando la persona ya empieza a sentir ese malestar, pero por el no ir a hacer su entrenamiento, ¿no? Que ya le genera ese malestar de, chin, es que hoy tengo que ir a trabajar, pero entonces tendría que dejar de ir a mi rutina de gimnasio, y eso es lo que todo el día lo va a estar arrastrando. No hice mi rutina. Y además, otro factor muy importante u otro foquito rojo por ahí es que ya esta parte del deporte, del ejercicio físico, es más importante que otras áreas de la vida del ser humano, ¿no? La parte académica, la parte familiar, la parte laboral, donde ya no hay ese equilibrio en todos los roles que está el individuo, sino donde ya esta parte del ejercicio le está generando ese malestar y él impide convivir o hacer todos sus demás roles o sus demás tareas, sus demás trabajos. Excelente, muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera complementar? Si no, pasamos a la siguiente. Perfecto, voy a pasar a la siguiente, al siguiente comentario que nos hacen. Aquí nos pregunta Jessica, que le mandamos muchos saludos, una nutrióloga muy querida. Nos pregunta Jessica si alguien puede platicar un poco acerca de la ergonomía en los espacios de oficina, ¿no? Algo así como si en las oficinas, por ejemplo, se puede hacer algo, supongo que a eso se refiere, ¿no? Un poco a qué podemos hacer cuando estamos en las oficinas. Entonces, no sé si aquí también nos puedan apoyar con la respuesta. Por supuesto, claro que sí, Ileana. Pues, como mencionamos, de hecho, en la presentación, una de las referencias es Ergonomía Aplicada, es una revista que habla precisamente de cómo la ergonomía en el día a día puede beneficiar y la ausencia de generarnos problemas, ¿no? Entonces, aquí también es un tema muy, muy largo, pero sí, existen documentos, artículos, trabajos de ergonomía aplicada, desde cómo te sientas, los materiales de la silla, donde te sientas, la altura,
tu estatura, el piso, la pantalla, la puerta, el piso donde caminas. O sea, existe, es toda una materia que sí está generando información y que sí tendríamos que tener en cuenta en nuestra casa, en el trabajo, en el baño, en la cocina, en todo. Entonces, definitivamente que en la oficina, como pasamos mucho tiempo sentados o trabajando, 6 horas, 8 horas, 4 horas, pues es mucho tiempo. Si ergonómicamente estamos mal, pues recuerden que tenemos múltiples patologías en las muñecas por el uso del mouse o de los teclados, en el cuello por mala alineación de los monitores y en la espalda, como mencionamos, por una silla en malas condiciones, que está chueca, que está vencida, etcétera. Entonces la respuesta sería sí, hay mucho que se puede trabajar o que se puede estudiar de ergonomía aplicada para prevenir lesiones o patologías. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera complementar sobre lo que pudiéramos hacer o en el trabajo, en las áreas de trabajo? Sí, claro, maestra, y también a la licenciada en psicología y maestra también. Nosotros como departamento en entornos activos y saludables, de acuerdo a la norma 35, damos un tema completamente vasto con todos los ejercicios que se pueden hacer de acuerdo al lugar de trabajo. Nosotros damos ese acompañamiento a las empresas que están inscritas en nuestro padrón y posteriormente también se les da, aparte del psicológico, el de actividad física, pero ergonomía es un tema muy en particular que nosotros como dirección de nutrición aportamos a las empresas. Sí hay ejercicios, como dice el doctor Nazul, sí hay ejercicios muy específicos, pero eso depende de cada empresa. Les invitamos abiertamente a las empresas que estén interesadas, pues para que se acerquen con la maestra, con la licenciada Fajardo, para que pues puedan entrar al programa y puedan ver exactamente de qué se trata. La verdad es, todas las empresas que han entrado han tenido resultados de productividad muy buenos y pues les invitamos a eso, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Sí, no, digo, aquí en la Secretaría de Salud tenemos un programa, la verdad, no es por nada, muy bonito, ¿no?, de entornos activos y saludables, donde pues lo que hace el equipo de trabajo de nutrición y actividad física, específicamente el equipo de entornos de actividad física, pues es eso, ¿no? Ubicar un poco, bueno, a lo mejor, cuáles son las áreas de trabajo, en dónde sería posible hacer alguna pausa activa, y pues en base a eso lograrlo, ¿no? La verdad es que ellos nos han compartido fotografías preciosas donde empresas han utilizado desde los estacionamientos, ¿no?, para hacer un poco de actividad física con el personal, hasta las mismas áreas de oficina, ¿no?, ahí con los escritorios y con las sillas, pues siempre habrá alguna forma de hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que a veces pensamos que hacer actividad física es que nos pongamos a brincar, ¿no?, y no necesariamente tiene que ser así. Los médicos del deporte siempre nos han enseñado que, bueno, ¿no?, hay estiramientos y hay ejercicios de fuerza y hay movimientos que podemos hacer que de alguna manera nos activan, nos ayudan a estar activos, ¿no? No necesariamente tenemos que pegar de brincos, ¿no?, en los escritorios o en las sillas, sino que hay movimientos que también nos sirven y nos ayudan a mantenernos precisamente activos. Así que, pues, les invitamos también a que si están interesados, pues, con mucho gusto nos manden un correo para que podamos asistirles y ver, pues, cómo podemos ayudarles, ¿no? Voy a pasar al último comentario y lo voy a resumir un poco. Nos escribe Javier Rocher, dice que, bueno, al final del día, a veces lo que conversamos, ¿no?, un poco se puede quedar en la vida real. Dice, lo que se conversa está muy padre, pero a veces la vida real es un poco diferente, y nos hace un comentario acerca de un poco el tema del estrés laboral, ¿no? Y creo que va un poco junto con pegado con lo que todos ustedes nos acaban de comentar, ¿no? El estrés laboral es algo completamente real, no tiene absolutamente nada de ficticio, y creo que hay varias técnicas o varias habilidades que nos pueden ayudar a combatir este estrés, ¿no? Ahí nos habla un poquito de que a veces los jefes son los culpables de que tengamos estrés laboral, y me queda claro que sí, pero pues a lo mejor hay cosas que no vamos a poder controlar, pero yo creo que hay otras que sí podemos controlar, y aquí me gustaría que vayamos cerrando un poco hacia este comentario, ¿no? De, bueno, hay estrés laboral, a lo mejor tengo una persona que está arriba de mí, que, bueno, a lo mejor no es tan amable como yo quisiera,
pero pues a lo mejor qué pudiera yo hacer para que al menos a mí, ¿no? Como individuo, como persona, pues me afecte lo menos posible. No sé si quisiéramos ir cerrando, contestando este comentario. Claro que sí. Ya leí el comentario y bueno, desde el punto de vista médico, creo que bueno, lo que sucede dentro de un centro de trabajo como médico, pues es difícil que yo pueda hacer una recomendación o un cambio. Pero sí, como vimos en la presentación, lo que está fuera de mi ámbito de trabajo, ahí sí puedo controlar. Puedo controlar mis tiempos libres, mis actividades recreativas y los tiempos que tengo para hacer actividad física, ejercicio o deporte, actividades que me dejen una sensación de bienestar, pero que además me van a generar una impronta a la salud, ¿no? Decíamos, por ejemplo, en el artículo, si solo tengo media hora para la movilidad, bueno, a lo mejor este paciente no pueda transportarse en una bicicleta o caminando, pero tiene que encontrar un punto en el día donde él se dé alguna actividad que le sea placentera, que le sea saludable, para pues abonar un poquito en pro de su salud y bueno, lo que sucede en el horario dentro del trabajo, pues ahí es difícil que un médico pueda decirle qué hacer, ¿verdad? Porque no, eso no lo podemos controlar, pero fuera de sí, buscar las oportunidades para pues mantener su salud lo mejor posible. Está cerrado tu micrófono. No, definitivamente, ¿no? Perdón, sí, definitivamente, ¿no? Digo, seguramente, pues a todos nos ha pasado, ¿no? Que tengamos no solamente gente que esté encima de nosotros, ¿no? O compañeros, subordinados, bueno, y en todos los ámbitos, ¿no? En las escuelas, en las universidades, ¿no? En los centros de trabajo, siempre habrá gente, ¿no? Que, bueno, de alguna manera se encargue de ponerle así como mucha, mucha pimienta, ¿no? A nuestro día. Pero pues definitivamente pues nosotros tendremos que buscar de alguna manera también por fuera en esos escenarios que sí podemos controlar, pues cómo hacer algunas actividades para que de alguna manera pues ahora sí que me afecte lo menos posible, ¿no? La realidad es que pues seguramente pues quienes estamos en esa situación pues tenemos que seguir trabajando, ¿no? Es el sustento de nuestras familias. Desgraciadamente a lo mejor no podemos decir pues me voy, ¿no? Pero pues lo que sí podemos hacer y lo que sí pudiéramos controlar es pues poner en práctica, ¿no? Algunas respiraciones. La verdad es que con Pepe hemos aprendido mucho durante estos años que hemos estado con él, que a veces una muy buena respiración, ¿no? De repente nos permite como tener también más claridad para algunas cosas, nos permite también, pues de alguna manera que pues hay cosas que pues no hablan más de las otras personas que de lo que nosotros hacemos también. Entonces, bueno, un poco tener esa claridad de la mente para de alguna manera pues tomar las cosas de quien vienen, pues créanlo o no, también el hacer actividad física, ¿no? El de alguna manera despejarnos, el tener un momento para nosotros, ¿no? Montando bicicleta, caminando un rato en el parque, conviviendo con la familia, estando en movimiento, pues yo creo que eso también nos puede ayudar mucho, independientemente de que, pues seguramente también necesitemos ayuda psicológica y ayuda profesional también para que nos afecte lo menos posible. Y aquí me encantaría que la maestra Gabriela pues a lo mejor pudiera abonar un poco, ¿no? En este comentario. Sí, justamente en esta parte del comentario que mencionas de que qué es lo que sí, qué es lo que no, y ahí por internet muchas veces la frase es de que tú eliges tus propias batallas, ¿no? Pues sí es así, pero a veces las personas no saben cuáles son sus batallas, las buenas o las malas. Y justamente ahí es donde entramos nosotros los psicólogos, ¿no? Porque ahí es donde ya individualmente analizamos cuál es el contexto cognitivamente, qué es lo que piensa la persona y les damos técnicas de afrontamiento, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros buscamos trabajar es justamente el locus de control interno, lo que está en mi control. Sí, no solamente lo que está fuera de mi trabajo, en mi familia, mis actividades de ocio, sino en el mismo trabajo, ¿qué es lo que sí puedo controlar y qué es lo que no? Recordemos que a las otras personas no las podemos nosotros controlar, pero a nuestros propios pensamientos y a nuestras propias conductas sí las podemos controlar. Pero más sí, pero ¿cómo? Entonces ahí es donde entramos los psicólogos. Damos estrategias y herramientas para que tú sepas cuáles son esas batallas en las que
tú puedes controlar, cuáles definitivamente no, y te damos a dar justamente esas estrategias de cómo hacerle para que si tu locus de control es más externo, cómo hacerlo más interno y poder elegir y poder afrontar esa realidad, que esa es la verdad. O sea, yo no puedo renunciar a un trabajo porque tengo una vida, tengo que alimentar, uh-huh. tengo que vivir, pero ¿qué es? Para yo poder hacer más llevadera esa situación sin que mi salud física y mi salud mental se vean comprometidas, ¿no? Excelente comentario. Pues la verdad es que yo creo que con esto podemos ir cerrando el día de hoy, ¿no? Con estos excelentes comentarios de nuestros colaboradores y de nuestros invitados para el día de hoy. Yo creo que esto es bien importante, ¿no? Aquí vemos que hay una conexión directa, ¿no? Entre la salud mental, el estrés, la importancia de la actividad física, de no mantenernos sedentarios. Al final del día, todo tiene una conexión con ese estado de bienestar, ¿no? Que todos queremos lograr. Recuerden que el bienestar no es nada más estar bien físicamente o únicamente estar bien emocionalmente, sino que requiere de alguna manera que todas esas esferas, ¿no? Que se consideran hoy bienestar, que es esa parte física, esa parte emocional, pero también esa parte social, ¿no? Que ahí entra un poco en estas relaciones que tenemos, ¿no? Con el resto de la gente en los diferentes círculos en donde nos conectamos día con día, pues también de alguna manera, pues estén lo mejor posible, ¿no? Entonces, pues yo les invito a que nos acompañen el próximo miércoles. Aquí estaremos en esta segunda sesión de este curso de estilo de vida activo que estamos trabajando, tanto la coordinación de actividad física de la Secretaría de Salud de Yucatán como entornos activos y saludables y el Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán. Pues estamos ahora sí que colaborando juntos y de la mano, pues para resaltar la importancia, ¿no? De este bienestar y de cómo la actividad física, ¿no? juega un papel fundamental, ¿no? Para que estemos y podamos ir alcanzando, pues, ese nivel de bienestar que todos anhelamos, ¿no? Y que todos queremos. Así que yo les agradezco enormemente tanto a la maestra Gabriela como al doctor Nazul, al doctor Víctor y, por supuesto, a Pepe Molina que haya estado aquí con nosotros el día de hoy. Les esperamos el próximo miércoles. Esta sesión se queda aquí en la página de la Secretaría de Salud de Yucatán para que la puedan ver y que la puedan compartir con quienes ustedes quieran. Si quisieran la grabación o la liga de YouTube de la conferencia de hoy, con mucho gusto nos pueden escribir un correo a direccion.de.nutricion@ssy.gob.mx y también con mucho gusto se los podemos hacer llegar. Así que pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos el próximo miércoles puntuales a las 11 de la mañana para seguir platicando acerca del estilo de vida activo y la importancia de la actividad física en el marco del Día Mundial de la Actividad Física. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.